aquest any, per nosaltres, és el vuitè any que fem el festival. I, com sempre, aquí al castell, els que sou del poble ja ho sabeu, a la gent que ve de fora, doncs, contents que pugueu veure aquest castell que tenim aquí al nostre poble. I aquest any tenim un quartet de guitarres de Costa Rica, que ens vindran a deleitar, doncs, amb la seva música, no? Esperem, doncs, que sigueu aquí al nostre poble ben còmodes avui, tot i la calor que fa, i que podeu disfrutar d'aquest concert com en els darrers anys consecutius, que normalment cada any han tingut gent de nivell que ens han vingut a deleitar, val? Així que jo ja, si un cas, que passin els nois i res, que disfrutem tots de la música.
Cuarteto de Guitarras de Costa Rica, y no podemos verdaderamente expresarles la alegría que sentimos de poder estar tocando en vivo nuevamente, y sobre todo en una tierra tan bella y con un público tan amplio. Entonces, muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos. Han sido años muy duros, todos sabemos por qué, y teníamos algún tiempo de no poder tocar en vivo, de no poder tocar ante públicos cuantiosos, ante públicos grandes. Entonces, pues no podemos estar más que rebosantes de alegría. Antes tal vez como de comentarles un poco sobre la música que estamos tocando, bueno, nos complace un montón estar aquí en la tierra de Emilio Puyol. Nunca nos imaginamos, cuando éramos estudiantes y estudiábamos la música de Puyol, poder venir y visitar este lado del mundo. Entonces, pues es doblemente especial este concierto para nosotros. Ya tenemos con qué llegar a alardear a Costa Rica con los estudiantes de guitarra, que pudimos estar en la tierra de Emilio Puyol. Habitualmente nos gusta empezar los conciertos con música original, sin embargo, solo uno de nosotros compone, que es Edmundo Núñez. Entonces empezábamos el concierto con una pieza de él que se llama Alborada. Entonces quería pedirles un escandaloso aplauso para él. Y a continuación vamos a seguir con una obra de Andrew York, que es un guitarrista muy importante y fundador del Cuarteto de Guitarras de Los Ángeles, uno de los cuartetos más importantes de guitarras que hay en el mundo, y la razón, probablemente uno de los cuartetos por los que el formato de cuarteto de guitarras es tan importante. Podríamos decir que si los Romeros son el padre de los cuartetos de guitarras, el Cuarteto de Guitarras de Los Ángeles tendría que ser como el hermano mayor. Entonces, esta pieza se llama Quicken, de Andrew York. Esperamos que la disfruten. Thank you.
gracias a todos. Vamos a continuar con una obra de un compositor estadounidense otra vez. Esta vez se trata de Pat Metheny. Pat Metheny es un guitarrista muy reconocido, tiene mucha trayectoria, muchos discos ya a su haber. Como guitarrista se inició influenciado principalmente por el jazz cuando estaba muy joven. Pero bueno, su repertorio es muy amplio y pues va desde el jazz hasta el bossa nova, incluso ha colaborado con artistas de rock. Y su más reciente disco del año pasado está escrito en este lenguaje de guitarra clásica, digamos, y en este estilo. La obra que vamos a interpretar no está en este último disco, sino más bien en el primer disco instrumental que salió en 1989, llamada Letter from Home, que da nombre al disco también, Letter from Home. Thank you.
sintiendo el calor, las guitarras también. Desde nosotros venimos, no es tan tenemos un profesor, tuvimos un profesor de guitarra en la universidad que siempre nos decía: el guitarrista es un músico que pasa la mitad del concierto afinando, el problema es que la otra mitad pasa tocando desafinado. Bueno, vamos a continuar con un bloque de piezas costarricenses. De tres compositores. Vamos a empezar con una pieza del compositor, guitarrista Alonso Torres. Es un guitarrista y compositor que siempre ha estado apoyando a nuestro cuarteto y ha escrito varias obras para nuestro ensamble y también arreglos de música costarricense para este formato. Esta pieza está en el ritmo de calipso. El calipso es un ritmo originario de Trinidad y Tobago, una isla del Caribe, sin embargo tiene un estilo muy propio en Caribe costarricense, en la provincia de Limón. Ha desarrollado su propio estilo que es diferente al original. Esta pieza se basa en ese ritmo. Se llama Recife Urbano, y que es la producción en la que estamos trabajando en este momento. Y bueno, espero que les guste. De Alonso Torres, a Recife Urbano. Thank you.
muchas gracias. Vamos a continuar con dos canciones populares de nuestro país. La primera lleva como nombre Abril y es una pieza pues, popular que lleva canto, lleva letra en realidad. Nosotros no la vamos a cantar, pero es una pieza sumamente popular en nuestro país de un grupo que se llama Mal País, un grupo muy querido. Y es un arreglo para cuarteto de guitarras igual de Alonso Torres, el compositor que acabamos de tocar. De hecho, el bloque de música costarricense está sumamente ligado a ese compositor, Alonso. Entonces, vamos a tocar ahorita Abril de Jaime y Fidel Gamboa. Te pasen las mejores familias. Thank you.
en virtud de donde está localizado, ¿verdad? Es tremendamente diverso. Y así es un poco su música también. Hay corrientes de todo tipo y conviven muchísimos quehaceres musicales. Y tal vez uno de los géneros que se cultivó en algún momento de forma muy, muy, muy intensa, igual que en toda Latinoamérica, es el bolero, ¿verdad? El bolero es por excelencia la canción romántica latinoamericana. Y tuvimos en Costa Rica un bolerista muy, muy famoso, muy querido y muy reconocido internacionalmente también, que se llamaba Ramón Jacinto Herrera, pero era conocido popularmente como Ray Tico. Ese era como su nombre artístico. Y Ray Tico tenía una forma muy, muy particular de tocar, cuentan las historias. Nosotros tuvimos la oportunidad de verlos en algún momento cuando yo era un poco más mayor, porque utilizaba como muchas percusiones en la guitarra y a veces se valía de recursos como sus anillos o su reloj para generar percusiones. Entonces nadie nunca le quería prestar la guitarra porque al final las despedazaba. Pero el siguiente arreglo que vamos a tocar ahora, Alonso, que es también el arreglista y que es un muy querido amigo y guitarrista nuestro, nos logró de alguna manera condensar en el arreglo ese estilo y ese espíritu tan particular que tenía Ray, pero salvaguardando la integridad de los instrumentos. Entonces, esta es como su canción rúbrica, insignia, se titula Eso es imposible. Thank you.
gracias de nuevo por sus aplausos. Bueno, para dejar este bloque de música costarricense, vamos a cambiar un poquito el estilo y el país. Ahora vamos a un compositor brasileño, muy importante para la guitarra clásica por sus arreglos y sus composiciones también. Además tiene un dúo con sus hermanos, el dúo de los hermanos Assad. Estamos hablando de Sergio Assad. La pieza que vamos a interpretar se llama Guarequena y pues lleva su nombre a partir de una población indígena de la Amazonia brasileña, Guarequena. Thank you.
Estadounidense, que sin embargo, bueno, es de origen latino. Su mamá y su papá son de Guatemala, Cuba, y vivió un tiempo en Costa Rica. Él se llama Carlos Rafael Rivera. En estos momentos se ha dedicado mucho a la música para cine y para series, y de hecho el año pasado ganó un Emmy, la música de la serie Godless. Este año también estamos nominados al Emmy por la música de la serie Gambito de Dama. Esta pieza que vamos a interpretar originalmente fue compuesta o encargada por el Cuarteto de Guitarras de Los Ángeles a Carlos Rafael Rivera. Tuvimos el honor de que Carlos Rafael Rivera viajara a Costa Rica para acompañarnos en la grabación de esta obra para nuestro disco Noche Caribe, fue nuestra anterior producción. Esto se llama Cumba King. Thank you.
qué, vamos a pasar a Cuba. Esta es una pieza que lleva como nombre La Trampa, de Eduardo Martín. Ya se van a dar cuenta por qué. Thank you.
todos, queremos agradecerles a todos ustedes por estar aquí. La gestión cultural y los espacios como estos siempre son muy difíciles de trabajar, siempre se hace con las uñas y con un esfuerzo muy tesonero, y serían imposibles si no hubieran personas que existieran, ¿verdad? Entonces, muchísimas gracias por estar acá, por venir a escucharnos. Como les dije al inicio, esto es un sueño para nosotros y lo hemos pasado maravillosamente con ustedes. Entonces, muchas gracias por ser un excelente público. Así que dense un aplauso a todos. Y bueno, por supuesto que estas iniciativas no serían posibles sin personas como Jordi Pizarro. Tenemos que mencionarlo primeramente por el trabajo tan importante que hizo. Originalmente nosotros íbamos a venir aquí el año pasado, ¿verdad? Pero por motivo de la pandemia fue imposible, y Jordi nos ha atendido, nos ha acogido pues, de manera maravillosa. Entonces, un agradecimiento enorme para él. Por supuesto, también a Luca Calva, ¿verdad? Entonces, con el ayuntamiento. Practiqué un montón cómo se pronunciaba, y ahora, pero ahora como que se me quiso olvidar. Por las facilidades y porque también desde que vinimos acá nos atendieron dignamente. Como dije al inicio, cuando éramos estudiantes no nos imaginábamos estar tocando en un castillo. Entonces, ha sido muy bonito para nosotros. Y por supuesto a todas las autoridades de la comarca de Las Garrigas por hacer estos esfuerzos posibles. Vamos a cerrar nuestro concierto con un tema que es muy especial para nosotros, y yo sé que todos los decimos que son especiales, pero este sí es, que es muy especial para nosotros, porque se lo encargamos originalmente a un colega guitarrista que admiramos todos mucho, que se llama Edwin Solís. Él ha tenido una carrera muy importante con su agrupación Editus, y cuando estábamos trabajando en nuestro segundo disco, estábamos como muy seguros que nos faltaba una pieza todavía, como que había una pieza que estaba haciendo falta dentro del rompecabezas. Y hablamos con Edín y le dijimos cómo estaba el proyecto, y entonces nos compuso este tema que se llama Noche Caribe. Y nos gustó tanto y nos lo metimos tanto en el bolsillo que decidimos ponerle así a la producción. Así se llama nuestro segundo disco, Noche Caribe. Entonces, pues ya, sin más demora, Noche Caribe, de Edín Solís. Thank you.
desde que tocábamos para nuestras mamás no nos aplaudían tanto. Hay un dicho que tenemos en Costa Rica, que somos los costarricenses muy conocidos por ese dicho, que es pura vida. Es una expresión que utilizamos casi que para cualquier cosa, para decir que estamos bien, para saludar, para decir que algo nos guste. Ustedes han sido un público muy, muy pura vida. Entonces, vamos a tocar otro tema. También de Eduardo Martín. Este tema se llama Hasta Alicia Baila. Y cuenta la leyenda que, no sé si había como una agregada cultural o una crítica de música, o exactamente qué que ver, como escrito alguna queja sobre la música de Eduardo Martín. Y entonces Eduardo Martín le compuso esta pieza como para decir hasta Alicia Baila. Thank you.